Qué rabia me está dando hoy todo, de verdad, ¿eh? He reiniciado internet, he hecho lo que he podido. Si se cae ahora, abortamos el directo. Si se cae ahora, abortamos completamente el directo. Voy a intentarlo, a ver cómo sale la historia. Voy a intentarlo, a ver cómo sale la historia. Yo os digo, si se cae, abortamos. Porque no puedo hacer mucho más. ¿Es cosa de internet o sabe Dios? He reiniciado todo. A ver. Cuarto intento para iniciar el directo. Vamos a ver qué tal sale. Os comento rápidamente lo que quiero hacer. Comento rápidamente lo que quiero hacer, señores. Como sabéis, vengo de la comunidad de lucha libre de YouTube y de Twitter. Y me ha gustado mucho la idea que me ha dado mi compañero de comentarios, Josan. Para la gente que no me conozca de Twitch, si me ve más adelante, lo sabe Dios. Yo no tengo ni idea cómo va esto, si queda resubido o no, si no queda resubido. Para la gente que me conozca, o que no me conozca, soy comentarista de una empresa de lucha libre, así que la idea es recrear un poquito la comunidad de lucha libre de España en una partida de los Sims, en plan de coña máxima. Voy a omitir el tutorial, no debería, pero voy a omitirlo. No tengo ni idea de cómo va nada. Igual este tengo que pedir la ayuda de mi hermana, que sabe más que yo de esto. La idea es hacer en varias casas como juntar gente, ¿no? De varias casas. Por ejemplo, una unidad familiar, Javi, José y yo, que somos los comentaristas de Riot. En otra casa, casa de youtubers, o yo que sé, Fallback, Rolso, Farrell y alguien más. Otro, casa de periodistas, metemos a Alejandro Jiménez, metemos a Rodri, metemos a Alejandro Gómez, metemos a Carla Gila. Casa de podcasters, metemos a Stanner Podcast. Casa de wrestlers, metemos a Chávez. Me va a llevar porque voy a tener que hacer a los wrestlers y a la gente una por una. Pero, ¿qué se le va a hacer? ¿Quieres crear mi historia? Comenzaremos con un divertido cuestionario de personalidad. Después podrás personalizar mi apariencia. Venga, let's go. Vale, supongo que voy a hacerme a mí primero. Veo a los ordenadores como un herramienta para. Una fuente de conocimiento alimentado, un medio para un fin, un medio para un fin. Internet es para inspirarse a hacer dinero. Hombre, realmente ninguno de estos mola. Así que sería hacer dinero realmente. Liderar el equipo a la victoria. Hoy se me ha partido. Ir a los este deporte en solo mío. A ver, me gusta hacer deporte, pero tampoco. Tío, en serio, ¿no puedo hacer esto yo solo? Llamar al servicio de reparaciones, evidentemente. ¿Cuál es el mejor tipo de giro argumental? Deus Ex Machina. Cuando el héroe se vuelve villano. Cuando el héroe se vuelve villano. Me gustan los Turnhills. Turnhill del bueno. ¿Cómo enfoco mi trabajo? Medio para lograr un fin. No es para mí realmente. Me gusta el deporte, pero a día de hoy además me cuesta. No. Si pasara la posteridad por algo, ¿por qué sería? El arte que he creado, madre mía. Mis contribuciones a la ciencia. El arte, supongo. Por los podcasts y demás, yo qué sé. No es arte, pero. Digo el cuadro. Vale. Vencita, ¿qué respondo? Si puede ser divertido, preguntar. No me entero de nada que voy a hacer. Soy Rising Board. Espero que nosotros nos hagas guapos, Navi. No tengo ni puta idea de cómo funciona el Sims, en verdad. No sé ni cómo funciona Twitch, ni sé cómo funcionan los Sims. Esto va a ser maravilloso, verme hacer cafradas. Declinar amablemente. Quiero algo que no me puedo permitir. ¿Qué hago? ¿Es algo que me ahorro? Vale, esto es. ¿Qué? ¿Esto no soy yo? ¿En serio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, pero. No, 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 todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Dios, pintor extraordinario. ¿Pero qué me estás contando? No, 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 nada de esto, nada de esto. No quiero, no, no, fuera, olvídate, borrar, borra, borra, borra. O sea, ¿qué coño está pasando aquí? Cancelar, descartar mirándome, evidentemente, tío. O sea, ¿qué me estás haciendo? Pero, y ahora me ha creado un tío que no sé quién coño es. Esto es surrealista. A ver, frena, frena, calma. Calma. A ver, tú. Tú, pieza, que eres un pieza. Tío, no, no entiendo cómo funcionan los Sims. Tronco, de verdad, no entiendo nada. Personalidad. Ay, Dios mío, esto me pierde.
Vamos a hacer una cosa. Voy a llamar a mi hermana, que de esto entiende y yo no. Y con ella en directo intento hacer esto, ¿vale? Oh, Dios mío. Nada, simplemente es para pillarle un poquito el asunto y saber cómo coño hago las cosas. Porque no, no sé cómo funciona nada, o sea. No, tranquilo, estaba viendo tu directo. Ah, estás viendo el directo, perfecto, maravilloso. A ver, explícame, quiero hacerme a mí mismo y hacer una unidad doméstica conmigo y con los chicos de comentarios, vale. ¿No? Y luego quiero hacer en otras casas otras unidades domésticas. ¿Cómo hago eso? Creándolos. Vale, a bien. Solución absurda, creándolos. Ahora, solución guay. ¿Cómo lo hago? Ayúdame, tú sabes, tú. Estaba viendo que estás haciendo por mi historia. No, 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 ahí me dijo, tú pon eso. Y yo le empecé a responder preguntas. Bueno, eso no, porque te pone ya una profesión y tu nivel ajá. Económico. Vale, entonces, vale. No, solamente crea tus personajes, les pones nombre. Vale. Después, les insertas en una casa, vas a una opción de arriba que pone como gestionar mundos y creas otra unidad y ya está. No, no me he enterado de nada. Vale, juventud, mira, yo qué sé. Esto que es la voz, ¿no? Sí. Mira, es la voz, me la suda, en verdad. Además, es una voz muy, muy potente esta. Yo tengo una voz más. Más clara, quizás. ¿Verdad? Mira. A ver, elegí aspiración. Tú, un comentarista de lucha libre, ¿qué aspiración le pondrías? Deporte, ¿no? Ya, pero es que comentarista, no, no me pone. Amigo de todos. ¿Eh? Amigo de todos, en popularidad. Quizás. Estrella de los chistes, amigo de todos. Es vale. Let's go. Elige un rasgo. A ver, ¿cómo funciona esto? Espera, me están aquí comentando. Comentar bullying en japonés, a mí ponme esa aspiración. Ya, hombre, ya lo sé, Josan, pero. Pero que no sé ni qué aspiraciones hay, tío. Estoy un poco en bragas. A ver. Selecciona rasgos. ¿Esto en qué influye? Explícame. ¿Esto en qué influye? En cómo es tu personalidad. Vale, muy bien. Increíble jugada. Vale. Voy a ver qué hay. Amante del arte. Bueno, sí, pero que de bullying es un arte. Choca. Te has ganado mi like. El Resident es un arte, según mi hermana, perfecto. Pero completan arte y arte. Claro, pero es que no me voy a poner a ver cuadros, ¿sabes? Ya. Bueno. Gastrónomo, yo creo. Sí, porque me gusta cocinar, ¿no? Sí. Vale, yo pondría gastrónomo, friki quizás. Y solitario. ¿Solitario? Sí. Sí, voy a ir con tres personas. O sea, por la puta cara, solitario, venga. Vago, quizás. ¿Vago o ambicioso? ¿Ambicioso? Sí. Tienen estados de humor intensos cuando triunfan y negativos cuando fracasan en el ámbito profesional. Puede que sea yo, realmente. Es que soy un frustrado de mierda. Vale. Vale, y ahora quería el círculo para salir. Perfecto, esto ya queda listo. Nombre, venga. Vamos a poner aquí mi nombre. Y de apellido le pongo, pues... Navi, por ejemplo. Pongo Navi. Vale, ahora el tema visual. ¿Cómo va esto, tío? Explícame. Pues selecciona cualquier parte del cuerpo. Vale, voy a hacerlo bastante realista a mí. Vale, entonces las barras estas de la izquierda. Sí, estas barras. Pues aumentalas, porque eres bastante amplio. Eres un gordo de mierda. Sí, amplio. Hombre, no soy en plan fofo, no. Soy muy fin ancho, pero no soy no, fofo. Pero también algo así, pero tengo que hacerlo más bajito. ¿No puedo hacerlo más bajito? No. Vaya. Pero yo soy un enano, tío. Ya, bueno. Yo mido 1,70 m, tío. Bueno, mira, tomo giro y sí, señores, tomo giro y sí. Vale, ¿cómo me quito el pelo? Es evidente, tengo que quitarme el pelo. Arriba. Vale, clico en el pelo, ¿no? Sí. Vale. Hacedme calvo. Pelo, no tengo. Corto. Mostrar todo, ¿no? Sí. A ver, señores. No, pero no tengo el pelo. Joder. Es rapado, no es calvo. ¿No hay algún rapado? Tú y controlas. Sí. Esto no es rapado. ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo
¿Cómo que no es un rapado? Bueno, sí, sí, sí que es rapado. No, ¿para qué nos vamos a engañar? Un tono gris, más o menos. Dios, tú me vas a tener que ayudar con la crear gente porque no tengo ni idea. En un tono gris. A ver, es que yo estoy acostumbrada a jugar con contenido personalizado. Entonces hay más variedad. Bueno, pero a mí estas pijadas de mierda no... Dios, no, ¿cómo le he cambiado el pelo de color? A ver, espérate. En las barritas estas de arriba. Sí, vale, pero no sé cómo llegar a eso. ¿Le di para arriba? A ver, espérate. Ah, vale, vale, vale. Lo tenemos. Más derecha. ¿Mm? Derecha. Por aquí. ¿Este de aquí? Sí, yo creo. Vale. Ok. Esto va a ser directos largos, porque para que sea divertido primero tengo que crearlos, esos bichos. Vale, ok. Ahora le di el círculo para salir. Círculo. Pelo facial. ¿Pongo la barra de cuando la llevo larga? No, por favor. No, por favor. En plan de súper descuidada la mierda. ¿O me pongo algo normalito? ¿Cómo lo tienes ahora? ¿Cómo lo tengo ahora? Tengo como... de ese rollo, ¿no? Más o menos. Quizás más así. Así, así. Así es como lo llevo ahora mismo. Quítate los pendientes, por favor. Sí, no, eso cuando pueda. Me tienes que explicar un poco dónde están los pendientes y toda la pesca. Abajo, ahí. Espérate, sombreros nada, accesorios, las gafas... Uf. Ahí están los pendientes. ¿En accesorios? Sí, accesorios, no maquillaje. Piercing, supongo que sean pendientes también, así que, ¿cómo los quito? Que vuelvo a clicar y... Ah, vale, clico y se quitan, perfecto. No me gusta llevarlas, así que las voy a quitar. Porque yo realmente cuando estoy por casa, nunca uso gafas, más allá de cuando estoy haciendo directo. Ya. Es que ni para comentar. ¿Cómo me quito? En verdad se parece porque tengo los ojos súper achinados, ¿sabes? Sí. ¿Cómo me pongo ojeras? En maquillaje, vale, maravilloso. ¿Te puedo con el colgante que tengo yo de Yu-Gi-Oh? ¿Se parece? Sí, más o menos. Vale, maquillaje. Aquí me pongo ojeras, seguro. A ver, ojeras entre comillas. No sé si está en sombra de ojos o en lápiz de ojos. Pintura. Ay, Dios mío. Esto es muy turbio. Sí, esto sería las ojeras, ¿no? Bueno, vale, te lo compro. Quizás más esto, que son más rollo ojeras. Ahí está, ojeras, vale. Este soy yo. Dormir mucho y ver wrestling, pues me quita la vida. Voy a leer los comentarios porque estoy pasando olímpicamente de ellos. Rosales, ¿qué tal, Navi? Es más bien amplio, anti 2020. Los ojos achinados molan. Hola, ¿qué tal, Sura? Bienvenido. ¿Qué tal, Sura? ¿Cómo andamos? F... Os voy leyendo ahora. Lo primero tengo que hacerme un poquito como los controles y demás, que en esto mi hermana es bastante más experta que yo. Modo edición detallada. Cojones, tío. ¡Oh, Dios mío! Vale, espérate, voy a hacer la cara un poquito más ancha. ¿Puedo estirarlo? Ahí está. Tengo la cara un poco más redonda. Ahí está. Vale. Bueno, tan... ¿Qué cojones, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un modelo de Victoria's. Parezco una puta mierda. ¿Qué es esto? Tú teóricamente juegas mucho de esto. Tienes 400 y pico horas jugadas. O más, o 1000. ¿Cuántas tienes? 1000 y pico. Explícame, ¿qué está pasando? A ver, es que tienes la cara en plan súper pequeña. No te refiero, o sea. No, te entiendo. Es como un óvalo ahora mismo, pero da la vuelta. La boca más pequeñita. Yo tengo la boca muy pequeña, en verdad. Tú, para adentro. Triste. Me hago triste. Yo... Sonreír no sonreír una puta mierda y... Sí. Vale, y la nariz la tengo más pequeña, tío. No sé qué te estoy haciendo a la nariz, tío. Vale. Levanto un poco los pómulos. Oh, Dios mío, no voy a hacer tantísimo curro de detalles con todo el mundo, ¿eh? Aviso. Dios, esto parece un alien. Esto parece un puto alien, tío. Es que te has hecho las mejillas que llegan a tus orejas, o sea. Pues mira, las engancho y las meto para adentro. No para adentro, pero bájalas. ¿Cómo que las baje? ¿Puedo bajar las mejillas? ¿Puedo bajar las mejillas? ¿Qué es esto? Vale, ya está. ¿Ya está? Sí. Bueno, más o menos parece un ser humano. Dios, no se parecen nada a mí. No se parecen nada a mí, tío. Surrealista. Dios. No se parecen nada a mí. Por favor, clica en las mandíbulas y arrastra las para abajo. A ver, ¿cómo? Diciendo. No, así no. ¿Cómo? Así
Así no. ¿Cómo? ¿Así? Es que no sé cómo va en Play. Claro, es que esto no es PC. ¿Por qué tengo las heridas en el moflete? ¿Qué heridas? Tengo ahí como unas rayas en el moflete. Eso es porque lo estás seleccionando. Ah, vale, coño. Claro, yo decía, ¿por qué tengo tajos en el cuello? ¿Sí? Mira, va así, tío, me la suda. Vale, a ver, la ropa. ¿Por qué tengo un tatuaje? No lo sé. Quítate. ¿Cómo? En cuerpo. Vale. Arriba, cuerpo. Ahí. Tatuajes. Por favor. Pero mírame. Pero si estoy hasta fuerte. Estoy hasta fuerte, increíble. ¿No puedo hacerlo ancho de pecho? Sí. Tío, espérate. A ver, edición detallada. ¿Cómo se hace esto? Ni tampoco de fases, tío. ¿Cómo hago aquí diciendo? No, no sé hacer nada. Dios mío, Dios mío. Ahí. Vale, a ver, el pecho, tú. Más pecho ancho que otra cosa. Un poco barrigón. Ahí estaría. Bueno, yo tengo las piernas mamadísimas, en verdad, o sea. Otra cosa no, pero piernas fuertes tengo. Dios mío, la sensibilidad. Ay. Mira, me vale así. Voy a cambiar la ropa y ya está. Ya tomo por el culo y empiezo lo que viene siendo ya la fiesta. Pantalones, a ver. Por favor, yo no soy nada estridente. A Josa le podía poner la ropa de Nakamura, tío. Rollo súper estridente. Y a tomar por el... ¿En verdad es algo que yo llevaría? Pues sí. Odio la creación de los Sims, ¿eh? Que lo sepas. ¿Oh? Es muy raro todo. Es que no lo sabes utilizar. También es verdad. Zapatos bajos, no, tío, ponme tenis. Son súper cómodos. Estos mismos. Tengo un personaje que es una mezcla rara entre cosa urbana y no sé. Partes de arriba, a ver. La chaqueta está como me la quito aquí, ¿no? Depende. Pero es suadera. Depende, venga. De qué sección. Me. Lo compro. No combina mucho, pero bueno. Bueno, vale. Venga, tengo mi primer personaje, maravilloso. Let's go, pelucas. Vale, vamos a crear a José y a Javi. Añadir un sim. ¿Cómo hago esto? A ver. ¿Jugar con la genética? No. ¿Esto qué es? ¿Qué? No quieres que José sea tu hijo, ¿no? No. O sea, esto es jugar a ser Dios. Básicamente. ¡Qué maravilla! No sé, mira en los comentarios. Post dormido, XD, encantamiento se ha quedado. Hombre, con nosotros sí, los brazos son más largos que Slenderman. Son mejores las ropas que hay en el 2K20. Joder. Por Dios, no me recordáis el 2K20. ¿Qué cojones? ¿Por qué José no es una mujer? ¿Cómo cambia esto? Vale, lo he encontrado. Hombre. Vale. Dios, José, estás desmejoradísimo, colega. Espera, un segundo, que me acabo de fijar que hay una cosa aquí muy chula. Forma Android predeterminada, espérate. Yo dormidísimo por casa, ¿verdad? Hecho mierda. Vale, a ver, vamos a hacer a Josa bien. Hola, me llamo. Cago en Dios. ¡Hostia! Pues casi acierta, ¿eh? Casi acierta, vamos a ponerle. ¿Se puede dejar sin apellidos? No. Josa. P. Mira. También estás en la juventud, José, aunque seas un poco más viejo. Te vamos a poner una voz cálida. El comentarista, el narrador. El narrador. Ahí lo tenemos. José es un tío alto. ¿Qué presión te ponemos? Porque sabiendo cómo es José, voy a intentar hacerlo como yo lo conozco, ¿vale? Vale. Esto va a ser complicado, esto va a ser una cosa turbia. A ver. A Hosan, tema popularidad, le da mucho palo. Le mola estar en modo desconocido. Amor, yo diría que le mola más hacer deporte. El tío le mola hacer deporte. ¿Quién diría hasta hacerse lo más fuerte posible? Ojo, que lo ponemos modo wrestler, ¿eh? No podemos hacer esto. Los sims reflexivos. Fortuna, naturaleza. Dios, Conocimiento, pita. ¿Conocimiento? Sí.
José, el comentarista. Experto en ordenadores. Lo pongo a postproducir audio. Lo pongo ahí a, en modo negro lo máximo, a postproducir audio como un loco. Y a chuparla. Vale, a ver. José es un tío ambicioso. Las cosas como son. Le gusta lograr sus objetivos. Como, así como yo lo veo. A ver. Amante del arte, bibliófilo, friki, melómano, gastrónomo. A ver, es un guasas. Es un guasas. Tú no has visto de noche diciendo burradas. Lo cual es maravilloso. Yo diría ponerle melancólico, porque ahí tenemos algunas que otras conversaciones bastante tal, y justo en esas conversaciones cambia todo el chip y es como de golpe empezamos a crear cosas, ¿no? Es maravilloso, venga, melancólico. José es melancólico. Madre mía, ya está triste, tío. Vale. A ver. ¿Y ahora qué? Todo, ahí está el dedo, vale. José tiene el pelo más largo que yo. Mucho más, de hecho. ¿Qué es esto? Forma de cabeza, pero vamos a ver. A ver, pelo corto. Pff, tampoco es algo así, tío. ¿No hay un pelo que sea menos mierda que esto? No. Ni de coña. Sería algo así, realmente. Pero es que no le hace justicia, tío. Sería algo así y no le hace nada de justicia. Quizás este. Y no le hace justicia para nada. Vale. La barba sabe quitar. Porque no le gusta andar con barba, le gusta andar afeitado. Vello facial, barbas. La quitamos. Y no me dejará quitársela. ¿Cómo se la quito? Sí, antes sí, ahora no. What the fuck. Ah, es verdad, porque hay una barba que no tiene barba. Esta. No. No hay ninguna barba que no tenga barba. En el mío, sí. Picotes. En todo, en todo. Mostrar todo, quizás. ¿La de arriba? No, más para arriba ni nada. ¿Había una? No. ¿Sí? Ah, sí, coño. Afeitado. Tiene la cara como muy cuadrada. Parece del Minecraft, tío. Tiene la cara como más... Los ojos no son de este color, ni mucho menos. Son rollo marrones, creo. Me acuerdo ahora mismo, creo que eran marrones. Dios mío, estoy haciendo una puta barbarie. Estoy haciendo una putísima barbarie. Hosan Major, hay que ponerle el nombre, venga. A ver. Accesorios no, maquillaje nada. Sombreros. Hombre. Deep Lore, señores. Hosan es este hombre. No preguntes por qué, pero seguro que le hace gracia la tontería. Seguro que la tontería le hace gracia. A ver. Hay que cambiar el apellido. A mamarla. Eso es lo que pongo la gente cuando juego al Rocket League y me pongo cabreado. A mamarla. Vale, José Major. Ahí lo tenemos. Soy yo con mi sombrero negro y clavado. El sombrero negro, venga. Es Hosan, tal cual. Vamos a hacerle un poquito el tema de la ropa, porque Hosan no viste así ni de coña. ¿Hay alguna camiseta que ponga Pepsi? Dime que sí. Pepsi. ¿De Coca-Cola? Por dar por culo, simplemente. Fuck. Vamos a vestirle de forma... como una persona de bien.
Mira, vamos a vestir a Josan como una persona de bien. Estos son los que me puse yo y son una mierda. Dios, no hay pantalones que sean chulos, tío, en este juego. Vale, mira, me parece correcto. Y los zapatos, tío, ya vamos a poner unas deportivas y fuera. Tenemos a Josan ya. Hay que ponerle súper delgado, cabrón. Es mazo de delgado. Vale, tenemos a Josan. Perfecto. Vamos a por el último, por Javi. Añadir nuevo sim. Vale. A ver, ¿cómo coño...? Tío, parece... Hola, soy Germán, tío. ¿Qué cojones? A ver, hola, me llamo... Rubén, por supuesto que no te llamas Rubén. Te llamas... Javi con dos as. Y le vas a poner aquí pues el Twitter para que quede todo guay de 7. ¿Qué estaría el Twitter? ¡Qué maravilla! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio de marketing, tía! ¿Cómo lo ves? Está en la flor de la vida y tiene una voz más... más cantarina. ¡Fuck, no! ¡Claro! ¡Fuck! ¿Impertinente? Es una voz de cachondo mental. Javier Díaz, apellido de... A ver... Javi es creativo. Javi es muy creativo. Autor de bestsellers, no, tío, pero es que... Joder, no hay algo que sea en plan actuar de... Mira, vamos a ponerle Javi cómico, tío. Es un chiste. Tío alegre. Javi es un tío alegre y guasón. ¿Y qué podemos meterle de siguiente rollo? Y un fricazo como yo, tío. Madre mía, y así sería Javi, tal cual. Qué maravilla, ahora hay que hacerle físicamente. Dios, voy a tirarme muchos días haciendo los personajes. Ya te digo. Me tienes que explicar cómo hacer para en otra casa hacer otra unidad doméstica en la misma partida. A ver, pasamos a lo que viene siendo el careto de Javi. ¿Dónde está el...? Dios, es súper incómodo, esto molaría más en PC. Javi, tres cuartos de mismo. Es como Josan, es un plan tío delgadito. Y alto de cojones. Le cambié el pelo, tío. Fuck. A ver. El pelazo. Tiene el pelo corto como nosotros, pero no lo tiene tanto como Josan. Mira. Y lo que tiene este hombre es una perilla que te cagas. Javi sería algo rollo así. Con una perilla de este palo. Y en verdad que ha cagado bastante bien el tirón, no hace falta editarle mucho más. Quizás un poco el mentón. La boca un poquito más abajo. Pues sería Javi más o menos. Yo qué sé, no soy científico, me vale. Vale, ¿y ahora cómo hago? Explícame. Bueno, a ver, sí, vale, me lo había olvidado de la ropa, perfecto. Parte está abajo. Ceñido no, tío, por favor, pero ¿qué estamos haciendo? Vaqueros. Tío, por favor, quiero un vaquero normal. Claro, pues ¿sabes que puedes modificar la ropa de distintos, o sea, formal y todo eso de las personas? Sí, pero si me pongo a hacer eso no acabo nunca. Es consciente, ¿no? Sí, sí. A ver, mocasines. Javi, te corto lo mismo, lo veo más con tenis que otra cosa. Lleve una sudadera y fuera. Parte hacia arriba. Voy a tener que aprender mucho de este juego porque no me entero de nada. Mira, tío, perfecto, ya está. Vale, siguiente paso, explícame, ¿qué tengo que hacer ahora? Darle a la V de abajo derecha. Vale, no hay que tocar nada aquí arriba, ¿no? En las carpetas. ¿Cómo le bajo el volumen a esto? Tengo que salir dentro del juego, ¿no? Tres puntitos. ¿Dónde? No está. No está. Ah. Tengo que esperar luego. Supongo. Vale, jugar. Yes.
El pelo de antes era el suyo, ¿eh? El larguito. El pelo de Javi. Dices, el larguito. Venga, vamos a intentarlo. Medio creo que estaba. Es este de aquí, ¿no? Hombre, tampoco tiene pelo tan largo, pero bueno. Venga, le damos aquí a aceptar. Jugar, ¿no? Oh, madre mía, qué estampa más nazi, tío. Retrato al azar, guardar y jugar, venga, guardar y jugar. Dios mío, esto está abocado al fracaso. Esto está abocado al fracaso, no, lo siguiente. El pelo de Javier es perfecto. A ver, tenemos 24.000 de fondos. Esto es una mierda. Vale, ¿hay alguna que sea como que está vacía? New Crest, ¿no? Sí, pero tienes que modificar tú la casa. Pero la caja se la hago yo en 0, soy un genio de las casas. Si solo haces cajas de zapatos. Ya, exacto. Coge uno pequeñito, que no cueste tanto. Vale. Voy a tener que hacer la casa de toda la gente, es lo que lo pienso. Ya. Pues te vas a cagar. Voy a hacer todo cajas de zapatos. Joder. Es maravilloso. Mother Lode, sí, pero estoy en PS4, tío. En PS4 no se puede, ¿no? No, creo que no. ¿Se escucha bien? Una pregunta rápida. ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Esta es barata. Esta mola. Esta es baratita. ¿Confirmar? Bueno, pues estaría bien. Dice que se escucha perfecto. Perfecto. Ojo, ¿cómo que no la construyo, por favor? Venga, hombre, por aquí me tomas. Yo he jugado mucho al Minecraft, ¿eh? Yo he jugado mucho al Minecraft, cuidado. Vamos a ver. Increíble, vale. Modo construir, ¿cómo se hacía esto? No me acuerdo. Aquí. Perfecto, estamos en la puta calle, no tenemos nada. Tenemos 22.000 euros para hacer una casa. Las camas, Dios, estamos en la mugre. A ver, ahí está. Que se pete un poquito más, que estamos en PS4. Que no se nota que es una mierda, ¿vale? Oye, es grande, ¿eh? En verdad. Ya. La pregunta es, ¿qué hace aquí el...? No sé, arrastra. Sí, por Dios. Vamos a ponerlo aquí. Ah, pues no puedo, aquí sí. El cartero que nos deja aquí toda la mierda. Vale. Paredes. Esto va a ser una serie de retos largo de cojones, ¿eh? Pero me gusta, o sea, es por la tarde Sims y por la noche Digimon, está guay. Sí. Para tener más entretenido a la gente un tiempo. Vale. Las paredes se hacen con esto, si mal no recuerdo. Sí, perfecto. Vamos a hacer una casa, tiene que ser más o menos grande para hacer las habitaciones para cada uno. Esto va a ser mi turbio de Dios. Una caja de zapatos se viene, ¿eh? Que lo sepas. Mira, no hice una caja. Voy a hacer plan caja de zapatos, pero guay. O sea, eso yo. Aquí un recibidor, ¿sabes? Y luego lo hago. En plan, ñe, ¿sabes? Sí, claro. Oh, Dios mío, espérate. Encima esto con. Madre mía, ya está. Te estás flipando un montón. Me estoy flipando muchísimo. Así, vamos a dejar para atrás para hacer unas barbacoas. Todo guays. Señores, esto es Barcelona, ¿vale? Cuando comentemos la IOT. A ver, no. Por aquí más o menos. O sea, no, ¿estás haciendo lo desigual? Sí, sí, completamente. Voy a aprovechar para plantar patatas por la derecha. Tío, quiero ser jardinero también, tío. Esto va a ser maravilloso. Esto tiene una pinta de ser una mierda. Tu casa me está dando un montón de toque. Y a mí también, me está dando mucho. Dios, me produce ansiedad. Es tan desigual. Me produce mucha ansiedad. Ya está. Mira, José va a dormir en esta esquina. Me está dando muchísima ansiedad la casa. ¡Oh, Dios santo! Aquí hacemos una piscinita. ¿Dentro de la casa? Por supuesto. Vale. A ver, ¿cómo hago temas de luces y demás? Porque no veo nada dentro. Pues tienes que irte a mobiliario. Vale, y esto aquí, ¿no? Sí. Intuyo, vale. A ver, ¿dónde hay lámparas? Aquí. Ahí. Ah, vale, luces. ¿Sabes que había unas que a mí me gustaban muchísimo? Que eran de techo, que no se notaban apenas. ¿Las circulito? Sí, ¿cómo? ¿Dónde está? Por ahí, está. La vi antes, creo. Ahí. Ojo. Techo infantil. Era esa. No sé. No era esa. Tú sabrás, juegas más que. La he visto, ahí. A la izquierda. Esta. Sí. Son carísimas. Ya, pero se ve genial.
No hay nada más económico, por favor. Es que... ¿Puedes comprarte una vela? No. Dios. Nos estamos quedando sin dinero y no tenemos ni ordenadores ni hostias. José, te voy a poner a currar como un cerdo, ¿eh? A Javi pone a trabajar en algún eSport. ¡Oh, Dios mío! A Javi lo he puesto en plan comedia, lo vamos a poner a contar chistes, tío. El puto Javi. A ver. A ver, ¿cómo nos montamos esto? Porque es que son carísimas. Uf, mira, venga, que sea lo que Dios quiera, las pongo de color negro, que no se noten apenas, y fuera. Una en el recibidor, aquí, perfecto. Otra aquí. Otra aquí. Y ya está, todo iluminado, perfecto. Dios mío, no las pones ni siquiera cuadradas. Ah, toma por el culo. Perfecto. Qué maravilla. Vale, vamos a distribuir esto en habitaciones. Por puertas, que te conozco. Vale, pero primero vamos a hacer las habitaciones. Ojo, que puedo ver las paredes. Vamos a hacer primero el rollo de la división de habitaciones, ¿vale? Esto pinta muy mal. A ver, seguimos las habitaciones, perfecto. Vale. ¿Por dónde se entra? ¿Por aquí o por aquí? ¿Por dónde vamos a hacer que se entre? Yo creo que es mejor por ahí, pero me estás comiendo el fondo. ¿Por aquí? Vale, entonces aquí una primera habitación, perfecto. Una habitación, una cocina y salón. Aquí podemos hacer aquí una cocina y salón, perfecto. Perfecto. Así. Sí. A carajo. Esto es un salón. Vale, hay que poner más lámparas, mierda. Vale, esto aquí lo... La tienes guardada aquí, ¿eh? Ah, amigo, qué bueno. Esto aquí lo tiene en plan pasillo. Y voy sacando habitaciones para los lados, ¿o cómo? Vale. ¿Cómo tú veas? No, yo te pregunto que tú sabes de esto. No, pero a mí tampoco se me da bien construir. Oh, Dios santo, ¿qué estoy haciendo? Vale, a ver. Entonces, aquí hacemos el baño. ¿Sí? Sí. Venga. Es muy pequeño, ¿no? Bueno, tampoco necesitas ahí, yo qué sé, una mansión para mirar, ¿sabes? También es verdad. Vale, yo estoy sin dinero, es increíble. ¿Cómo hacemos esto? A ver. Luces, sí, aparte, pero... Rollo, tengo que hacer la cocina, tengo que hacer las dos las habitaciones de los tres... puertas, por Dios. Ahora, frena. Paso a paso. Es que no sé cómo montarme esto. Aquí un estudio para grabar, para los comentarios. Dios, pero es que estoy haciendo... Ahí. Perfecto. Aquí pasé para grabar, para hacer los comentaristas y tal. Vale, habitaciones... Que no hace falta que sean aquí cosas gigantes, ¿sabes? Una pequeñita aquí. Me está creando mucha ansiedad. Dios santo, ¿qué estoy haciendo? ¡Ay! Lo he construido. Perfecto. Y la otra. Y aquí, la otra habitación. Y vas a hacerte el espacio delante. Otro mini pasillo. A mí no me preguntes, yo soy comentarista, tío. Son cartones de huevos para insonorizar. Sí, hombre, por supuesto. Así, baratitos. A ver, ¿cómo me lo monto? Luces. Me hace falta luces. Quedamos en que aquí tengo metida una, ¿no? Sí. ¿Vamos a hacer todo? Solo tengo una, sí, pobre. A ver. Frena. Mostrar todo. Tú, luz. Aquí. En el váter. Vale, coge una del pasillo, porque no sé por qué tienes dos en un pasillo. Y ponlas en otra habitación o algo. Para aprovechar. Vale, a ver, espérate, construir. No me deja sacar de aquí la mano. Dios, espérate, a ver. Seleccionar. No. Ay, qué ansiedad. Mazo. Solar y casa. ¿Qué dices? De morir. Mañana. Cuentagotas. Herramienta diseñar. ¿Será esto? No. Mira. Clica ahí y ahora desliza. Que no. Sí, sí. ¿Cómo que no te dejaba? Ah. No, mames, aquí no me deja. Entra en alguna sección. Entra en la sección esta de... Lámparas. Pues le meto más. Así de simple. Aquí una, aquí otra. Lleno toda la casa de lámparas y la mierda, que suba ahí el chisme de la luz. Ya, bueno, a ver quién lo paga todo, pues. Javi. Vale,
Perfecto. Plan sin fisuras. Vale, hay que hacer una cocina. Estaría guay. Pon primero una nevera y ya. Porque tú no te va a dar el dinero. Y que vayas sacando ahí cereales, ¿sabes? Una nevera y una encimera y ya. No, nevera blanca, lo mítico. A ver, señores, calma. Mira, míralos ahí esperando a que yo termine aquí de hacer el capullo. Vale, una nevera aquí pegada. Voy a poner aquí la encimera. La más básica que existe, de color blanco. Vale. A ver. Calmémonos. El horno que vaya aquí, pegado a la pared. Y un papelero al lado, ¿no? Sería lo suyo, pero claro, ¿y el fregadero de qué? También, ¿verdad? Aquí coge, sí, pero Dios. Bueno, espérate, coge bien. La papelera la pongo aquí y ya tomo por el culo. La pongo aquí en una esquina. Como tú ves. Vale, fregadero, importante. Esto no. Esto tampoco, esto sí, fregadero. Vale, perfecto, aquí lavamos los platos, maravilloso. A ver, ¿qué es más importante que ir a la casa? ¿Qué más cosas hay que poner? A ver, explícame. Papelera. Papelera, vale. ¿Cualquiera vale? Sí. No, espera, mejor esta. ¿Esta? Porque cuando arrastras los objetos hacia esa, los objetos en plan platos te dan dinero. No jodas. Sí. ¿Este? Sí. Cuesta mucho, pero después te renta. ¿Ves? Por esto me gusta que estés aquí conmigo. Perfecto. Dios, la Virgen Santa, cuesta como un puto ordenador. Vale, y ahora habrá que hacer una mesa, supongo. Para no comer de pie. Primero pon camas. Ponemos camas, venga. Y váter. Y mucho. Me gustaría puertas. Poder mover la cama. Las puertas, cierto, que luego moví. Vale, puertas. ¿Puertas altas? No. ¿Medias? No, las bajas. ¿Estas? Sí. Vale. Buenas más baratas, porque en total no tienes dinero. Plan puertas, yo qué sé, madera de toda la vida, tío. De baño, sí. A ver, ¿por dónde se entra la casa? Por aquí. Pum. Por aquí entras al baño. Por aquí entras al estudio. Por aquí entras al cuarto de Hosan, aquí el de Javi, aquí entras al mío. Y aquí se entra a la cocina. Y aquí se entra a la sala de estar. Yo qué sé. Lo que coño quiera que sea esto. Pues hacer ahí un sitio para estudiar o algo. Un estudio con 50 puertas. Bueno. Claro, piénsalo. No sé. No me tiene buena pinta. Hay que priorizar. Camas. A ver, por habitación. Dormitorio, aquí, perfecto. Camas. En plan de niño pequeño. No. Estas. Es. A ver, son incómodas, pero por lo menos duermes. Son incómodas, pero duermes bien. Dios, son gigantes. Son todas las más pequeñas que hay, ¿eh? Son puto enormes. Vale, una ahí. Esta para Hosan, mismamente. Y esta para mí. No, son iguales. Esta misma. Mira, con los jugadores del deporte. Increíble jugada. Vale. Tenemos camas. Perfecto. Nos quedan 10.000 euros. Y váter y ducha. Ya estaría lo necesario. Váter y ducha, vale. Y dice Hosan que hay que comprar una mesa para comer. Pero puedes comer en las camas y en los váteres. Hombre, no me seas cutre, por el amor de Dios. Vale, váter. Mira, vamos a hacer esto. Cada día vamos a jugar con un poco con cada unidad doméstica y cada día creamos un poco de gente distinta, ¿no? A ver. Un váter. Dios, pero ¿esto qué coño es? Silla orinal. ¿Qué es esto? Baño público.
Inodoro, el embajador. Por supuesto. Somos unos embajadores de cuidado. A ver. Mira, aquí justamente la puerta, ¿sabes? Para que cuando alguien entre por la puerta, que te vea cagando, ¿sabes? Qué maravilla. ¿Qué más? Venga. ¿Un lavabo? ¿Una bañera, quizás? ¿O una ducha? Ducha. Vale. ¿Qué tarda menos? ¿Algún plan rollo con hidromasaje o...? Te flipas, que tienes 10.000 euros, David. Tiene razón. A ver. Esta mismamente, venga. Ponemos esta aquí. Por ejemplo. Y un lavabo, ¿no? Sí. Me decías. Para lavarse los dientes, venga, este mismo. Y las manos después de cagar, digo yo. También. No sé, es una idea. Lávate las manos. Y pues yo que sé, un espejo, ¿no? Para que se miren al espejo y digan, hostia, chaval, tío, qué feo soy. Vale, pues el espejo. De maderita. Ahí está. Ahí encima, perfecto. ¡Ya está! Soy un genio de la decoración. Totalmente. Vale. Dormitorio, listo. Baño, listo. Cocina, listo. Comedor. Mira, si es la... el habitáculo este que tengo en medio de todas las puertas, ¿puedo hacer ahí el comedor? Bueno. No es una mala idea. No está correcto, pero bueno. Es una idea cojonuda. ¿Qué mesa me viene bien esta? Que es la mega mesa. Para cuatro personas, ¿cuál me viene guay? Para cuatro. O sea, somos tres, pero... No sé, las redonditas, y pones ahí cuatro sillas. ¿Sí? O sea, si cuesta un poquito, cuesta un poco. ¿Esta? Eso, por ejemplo. Dios mío, qué feas son todas, por Dios. ¿Aquí cogeremos los tres? Haría mal a la pared. Vale, y ahora necesito sillas, perfecto. A ver, sillas, por favor, gracias. La mítico, estas que son súper cutres. ¿Sabes esas que tengo yo puestas en el Animal Crossing? ¿Sabes cuál te digo? Sí. ¿En plan taburetes? ¿No hay de eso? ¿Que sea más barato? Sí. ¿Sillas plegables en plan lucha libre hay? No. Sí que hay, espérate. No son plegables. No son plegables, mierda. Ah. Bueno. O sea, son plegables, pero no funcionables. No son como yo las quería, qué pena. Vale, pues mira, pillo estas azules y fuera. Pillo tres, mira, una aquí, otra aquí y otra aquí. Al carajo. Yo soy muy de darle el bebercio. Me hago en plan... parecen mis coctelitos. ¿O crees que es algo...? Es un poco salvaje eso. Es un poco innecesario, ¿no? Sí, un poquito demasiado. Es un poco innecesario. Vendo empanadas, pinta las paredes, loco. No tengo ni puta idea cómo funciona eso. ¿Cómo se pinta las paredes? ¿Tú sabes? Sí. Vale, a ver. Dios mío, esto puede ser muy turbio. Tengo que hacer el tema del ordenador para trabajar. Entonces, ¿esto cómo va? El tema de... Pon el escritorio, una silla y luego... Una pregunta. Si pongo en la pared que está justo dentro de la mesa de comedor una televisión súper pegada a la cara, ¿pueden ver desde esas sillas? Sí. ¿Sí? Sí, pero no puedes poner porque hay ahí una puerta. Vale, a ver. Escritorios. Este está guay. Me hacen falta tres ordenadores. Pues vas listo. voy jodido, ¿no? Perfecto. Mira. En plan super cutre, tío. Y a tomar por el culo. Dios mío, esto va a salir por un ojo de la cara. Esto va a salir por un puto ojo de la cara. Tienes 8.000. ¿Y te faltan los ordenadores? Y las sillas. Y las sillas. Y empapelar la casa. Y empapelar... Joder. Y el tejado. No, el tejado no es necesario. El tejado jamás es necesario. Bueno, te está quedando bien, los cojones. Esto es feísimo. Es feísimo y maravilloso a la vez. Ordenador, sobremesa, mamotreto, pedales. No me inspira confianza. Ya. Hombre, esto está... 1.400, me hacen... ¡A 4.000!
Hombre, a ver. 3.000 por cabeza. Dios, es que me hacen... Tío bendito. ¡Son super enanos! ¡Son super enanos! Uno aquí, venga. Otro aquí. Dios, estamos pobres, tío. Hay que empezar ya a trabajar. Otro. ¿Y sillas? Sillas me hacen falta. Para entrenar comedia le pongo a Javi un micrófono, ¿no? Sí. Yo mira con controlas. Sillas gaming, obviamente. Aquí Razer patrocina este vídeo y estoy directo. Aquí los comentaristas, cuidado. Cuidado qué nivel. Estamos en la puta ruina, en la bancarrota máxima, pero oye, tenemos sillas. A ver, primero se vive como pobres para después vivir como ricos. Exactamente. ¿Esa es la filosofía? No, pero bueno. Salón, voy a poner una tele, tío. En la pared para que puedan verla y no se rayen. Son carísimas la puta madre. ¿El pingüino? Qué mono, qué simpático. ¿Qué la pongo? Aquí. ¡La pongo encima de la mesa! Tío, ¿dónde pongo la tele del pingüino? Aquí. ¿El salón? Pero es que el salón es esto. Pero claro. ¿Cómo me monto el tema? ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! La idea era pegar una en la pared, aquí, en esta pared de aquí, ¿sabes? Para que vieran mientras que comieran. Y se quedaran dos miopes porque están pegadísimos. ¿Tú cómo lo ves? Bueno. ¿Y si se la pongo aquí en el baño para que mientras que están cagando, tío? Tío, mira, vamos a hacer una cosa. Ponemos la tele aquí en la habitación de Javi. Entonces, cuando nos aburramos, hacemos reunión ahí. Al carajo. Recuerda que cada semana tienes que pagar las deudas. Que si no te embarcan las cosas. Me cago en la puta. Falta la piscina. Sí, claro, por supuesto. La piscina. No es lo más necesario. No es necesario. No, no, estoy leyendo comentarios. Ya. Pero te veo. No voy a hacer una piscina de momento. Una mesa de café está guay. No, pero me hace falta un micrófono. De todos modos, por el hecho de... Por seguir un poco el rol, ¿no? De que son comentaristas. En habilidades, creo. Aquí, creo, ¿no? No, derecho, o sea, izquierda. Ahí. En la... Caballete, ahí. Vale, a ver. Derecha todo. Eso. Aquí en el estudio de comentaristas. Yo el mío lo voy a hacer jardinero y a tomar por el puto culo, lo tengo clarísimo. Como siempre. Había una mesa que era como que tiene muchos juegos, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Que estaba guay rollo porque podías jugar al parchís, que a José no le mola mucho. Al parchís no, pero esa carta sí. Está abajo del todo, creo. ¿Abajo del todo? ¿O en esa o en la...? No, es... No, aquí están esta. Las bebidas. Me esquece, voy a hacer una de esas de bricolaje. Porque igual puedo vender cosas que haga. Sí, pero igual te salen mal y al final no te renta. También, ¿verdad? Ahorrar. Yo creo que de momento estamos bien, no hace falta nada más. En papel o quizás la sala de trabajo. No, mira, bueno, espérate, hace falta hacer una cosa más. Me encantaría que ¿ventanas? Me dejes. No, jamás. Nunca hacen falta ventanas. En mis casas no hacen falta ventanas, jamás. Dios. Exteriores, creo que era. Dios mío, querido. Construir, vale. Esto. ¿Esto? Clicamos. No. Los caminitos del suelo, ¿sabes cómo es lo que te digo? Sí, ahí. Esto. Creo. No. Sí, desde todo. Ah, vale. O sea, aquí están las piedras. Sí, es lo que te refieres. Sí, vale, pues sí, es eso. Se desrolló para ponérselo aquí guay. Bueno, qué arte, ¿eh? Qué nivel. ¡Y no me cobran nada! Oye, esto es un lujo. Es como si coge... Josan me pilla en el baño y me dice: oye, mira, nos hacen falta unas piedras en la entrada. Y voy a la obra del lado, mango unas piedras y las echan todo en el suelo. Salen gratis. Pues sí, a ver.
Qué maravilla, en verdad. Oye, los Sims es un juego que te induce. Por piedras. Joder, sigue siendo tan joven e inocente. Vale, pues la casa yo creo que ya está, ¿no? No hace falta nada más, de momento. Que se pongan cada uno a currar una cosa y fuera. Venga, vamos al modo vivir. Antes que nada, modo vivir, pauso el tiempo y clica en las lámparas y pon uso automático para que no te siempre te consuman. Vale, guay. O sea, para que simplemente cuando entren, ¿no? Automáticas. ¿Todas? Todas. Todas las luces. Perfecto. Ahí. Qué maravilla. ¿Ves? Por esto me voy a tener aquí, lo mío. Y ya no necesitas nada más, o sea. Vale, la idea es que ahora este cabrón busque curro. Vale, selecciono, ¿no? Sí, lo tengo. Vale, mío, ¿ves? No, pero a Javi. A Javi, vale, Javi. Dale el teléfono. Javi, búscate. Ahí está, ¿vale? El maletín. Ojo que vamos a tener aquí influencer. El maletín. ¿Por qué me deja tocar el maletín? A ver, R1. Busca empleo, vale. O inscribir en el Ministerio de Trabajo, ¿para qué vale? Para ser autónomo, algo así, pero muy raro. ¿Puede estar guay? Nunca lo utilicé, porque no sé cómo va. Vale. Podemos hacer a Javi comediante. Josan... ¿Qué coño le hago yo a Josan? Te curro. ¿Qué trabajos hay? En juego base no sé, porque... Claro, porque tú eres una niña rica, tienes ahí las extensiones y toda la mierda. Extensiones, ¿sabes? Expansiones. También. Y tú también las tienes, pero no las utilizas. En la Play no. En la Play pilla el juego porque está gratis. Vale, a ver, cada uno se pone ahí y mira su teléfono, perfecto. Ahí está. Ahí estamos. Mira, 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 mira cómo miran en el teléfono. Si fuera tan fácil encontrar trabajo. Profesión de David. Eres influencer, David. Justo este tipo de influencer, no. A ver, creador de tendencias y estilista. Yo es que soy un tuitero de mierda, no. No me valdría nada de esto. Yo creo que eres un artista de entretenimiento. ¿Yo? Bueno, es que también. Eso sería más para Javi. Sí. Que sería humorista. No, no, no te vas a criminal, David. Bruto tecnológico, jugador de ciber... Esto tiene que ser Javi. Javi tiene que ser jugador de eSports. Cobran 31 por hora, o sea que... O sea, pagan. Vale, yo me hago emprendedor. Javi, jugador de ciberdeportes. Mejor ser criminal. No, no, por Dios. Javi puedo hacer... Josan, perdón, puedo hacerlo. A Josan podría hacerlo rollo músico. ¿Y eso? No sé. Jefazo, oráculo, deportista, profesional, culturista, escritor. Autor, quizás, periodista. Autor. Ah, venga. Vale, David. Tú vas a ser emprendedor. Sí, vas a ser emprendedor, venga. Vale, profesión de Josan. Escritor, periodista. Venga. ¿Y la de Javi? ¿Qué salte ahora? Le de Javi no me sale, perfecto, maravilloso. Javi no tiene trabajo. Tiene empleo, busca empleo, tío. No seas vago. Bueno, pues puedes marcharte ya si quieres ver el directo por ahí. Vale. Okay. Y si me haces falta, te llamo. Vale. Vale. Y Javi va a ser jugador de eSports. No hay comentarista, vaya pena. Vale, entonces Javi tiene que jugar a videojuegos. Yo siempre juego con uno solo porque manejar a un solo bicho ya me cuesta. A ver. A ver, a ver, a ver. Calma. ¿El mío cuál es? Tengo que vestirlos de forma distinta. El mío ya está viciando. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Busca trabajo, perro! A ver, ¿tú qué tienes que hacer? Me tiene que jugar videojuegos, vale, vale, entonces sí, te lo pago. Jugar a un juego, chaval, venga. Juega a los Sims. Deja de hablar con Javi. Javi, aquí, a jugar también a los Sims. Y Josan a conseguirnos dinero, porque es un tío que tiene sombrero, tío, y tiene que hacer cosas. Vale, Josan, ¿qué tiene que hacer? Leer libros, no tenemos libros, ¿de dónde saco un libro?
Pues ni puta idea. Pues ni puta idea. Ajustes de seguridad de ordenador. Escribir, escribir. Escribir libro genérico para niños. Vas a ser un escritor de puto éxito, chaval. Me leo de nuevo. Me leo de nuevo de Jim Ross. ¡Ojo! El Jim Ross. Poner nombre al libro. Esto está clarísimo. Comentar. Sin joderte la garganta. Y ya estaría. Este es un libro para niños. ¿O no? Ya estaría, perfecto, bestseller. Vale, a ver, rollo. Notificaciones estas, ¿cómo las quito encima? Puta idea. Vale, Hosan ahora es ayudante de escritor en libros La Morsa. ¡Ojo! Abrir galería, gestionar mundos, modo construir. Muro de notificaciones, basta. Ahí está. Estos dos cabrones tienen juegos, vale. Vale, entiendo, entiendo, perfecto. Y cuando tengan hambre, pondré al mío a cocinar. Ok, entendido. ¿Quién coño es este pavo? Teóricamente vivía solo yo en este lugar. Vale, al mío lo quiero hacer también en plan que cultive, tío. Que en el tema de las plantas me gusta mucho. Consejos para los más jóvenes que quieren ser comentaristas, me gusta. Esto va a ser mi turbio. Y cada día pues iré creando como una nueva casa, ¿sabes? Rollo, por ejemplo, el próximo día que haga directo, creo la de Farrell, Rolso y yo qué sé, y meto también ahí a Fallback, a un Xavi y 4 o 5 personas. Llego a la casa de los youtubers, luego la de los periodistas, ¿no? Alex Jiménez y esta peña. Pues me voy a pegar cada curro, chaval. De momento esto no me hace falta más. Mira, están jugando y hablando a la vez, ¡qué cabrones! No están centrándose en lo que tienen que centrarse. ¡Qué cabrones! No hacen nada, todo mal. Relaciones, vale. ¿Emio qué es? Amigo de Hosan, ¿no? Y de Javi. Vale, somos amigos. Inventario. No tengo nada, perfecto. Simología. Vale. Lo que sí quiero hacer, ahora que estoy. Opciones de juego. La idea de esto es que los bichos duren mucho tiempo y demás. Así que la idea que quiero hacer es sistema de juego. No, por Dios. Envejecimiento automático, sims usados. O sea, lo que quiero es que sigan todos vivos, ¿sabes? Y que no envejezcan. Esa es la idea. Vale. Y creo que ya está, ¿no? Envejecimiento automático no. Sin usar tampoco. Autonomía total. Vale, perfecto. Aplicar cambios. Ya está. La visita con la barba de vikingo. Compra una librería y de ahí sacas libros para leer. Una estantería. Queda Ángel Garza también y lo metes con Farrell, Rolso, Fallback, etc. Vale, guay. Pero ya os digo, esto varios días me va a llevar, ¿eh? Ya aviso. Porque no voy a ponerme hoy a crear durante 7 horas a todos los bichos del... No, esto con calma. Vale, ya hemos aplicado los cambios. De momento no se quejan, no tiene ninguno hambre, esto es maravilloso. Necesidades. Bueno, igual... Al igual tengo que comprar varios baños. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Y tengo que comprar una papelera para afuera. Fuck. Modo construir, tengo que comprar una papelera para afuera, señores. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Literal. Vale, construir.
Una propiedad para afuera, pues esta misma. Para que venga aquí el señor del cubo de basura y se lo lleve. Vale. Esto por una parte. Una estantería, me dijo antes Hosan. Estudio. Estanterías. Libros pintas. Esta está muy guay. Y las pongo por aquí. Bueno, técnicamente no. Voy a ponerla por aquí, que es donde tiene Hosan sus historias. Y ya estaría, en modo de vivir de vuelta. Y vamos a ver qué hacen estos bichos. Puedes descargarte luchadores de la comunidad y meterlos en el vecindario. Lo de la galería, dices. Pues igual sí. Tengo que investigar a ver si no la lío demasiado. De momento vamos a ir poco a poco, directo, directo. Sin liarla. Estos están a su puta bola aquí, pasando de todo. Vale, esto que me dijo antes mi hermana que hiciera, ¿qué coño es? La papelera está mágica. El mío me dijo antes que tenía que ir al baño, ¿no? Por lo que vi. Tiene que ir al baño, sí. Y está discutiendo con Hosan y con Javi, vale. Pues yo le diría que fuera a hacer sus cosas. Que luego pasa lo que pasa. Vale, o sea, lo más divertido va a ser cómo interaccionan todos entre sí. Molaría ver si hay una especie de parque por aquí cerca o algo. Que hay un solar abandonado, perfecto. Porque, dependiendo de lo que haya, también quiero hacer el mío que haga sus cositas en cuanto a plantas. Quiero llevarle por el rollo de recolectar plantas y demás. ¡Ver manzano! ¿Y esa señora ahí, tío? Boca de dragón silvestre. ¡Hostia, flores! ¿Pero puedo arrancarlas o algo? Tengo ni idea. No sé cómo recolectar cosas. Buscar ranas. Yo mientras que estos pavos se ponen a hacer sus cositas y tal. Recordamos que nuestros personajes aún tienen que... ¡Ojo! ¿Qué coño es esto? Ver boca de dragón, vale. Tienen que acabar de hacer sus deberes para el trabajo y tal. A Hosan le he puesto a escribir porque así mejora la habilidad de escritura. Porque va a ser escritor barra periodista. Y coño, yo qué sé. Que mejor escritura y que luego se lea el libro. Supongo que contará como libro. Vamos a hacer de Hosan un tío culto. ¿Qué es esto? Ver manzano. No quiero verlos, tío. Quiero recolectar cosas. Excavar. Vale. Vas a excavar ahí. ¿Y esto qué coño es? Planta de cebolla. Hostia, estaría guay pillar cebollas para hacer ensaladas. Vale, vale, perfecto, perfecto. Poco a poco esto pilla tema. Estos están aquí a su puta bola, toda pastilla, con la música. Este escribiendo. En verdad pasa a escribir. Este está jugando los Sims. Con toda la música a tope. Y aquí puto Javi, pasando de todo, está jugando. Está matando gente, Javi. Javi pasa del mundo. Es un tío feliz. Seguramente si ves plantas, poco a poco aprendes más que plantas. Te digo, el mío quiero hacer un poquito rollo de ese palo, ¿no? Que investigue de plantas, que haga la comida y tal. Míralo, míralo. Mira Javi, Javi va a su bola, tío. Está ahí viciando. Ahora no sé qué coño está jugando el pobre hombre. Y las paredes sin pintar, es que es cierto, las paredes están hechas una mierda. Hay que pintarlas, tío. Pero claro, hasta que se vayan a currar, no hay tu tía. Vale, ahora el mío teóricamente va a dejar de hablar, va a dejar de jugar y tiene cosas que hacer. Entonces, ahora el de Hosan, cuando termine de escribir el libro, vale. Y Javi, ¿qué vamos a hacer con Javi? Cuando acabe de jugar. Vale, Javi podemos hacerle, yo qué sé, juega un juego, profesión. Pero Javi ya tiene empleo, ¿no? Sí. Misamente.
the charger. Vamos a hacer que lea algún libro, venga. Leer. Género misterio. Infantil y fantasía, romántico. Fantasía, infantil, romántico. Ciencia ficción. Misterio, infantil, no ficción, romántico. Vamos a ver que se lea... Venga. Cuando termine de escribir su propio libro, que se lea ese. José es un guasón. Los Sims con este rasgo suelen ser vacilones. Va a hacer libros de comedia, ¿te imaginas? Vale, el niño es gilipollas y sigue jugando, ¿no? Por lo que veo. Sí, evidentemente. Tío, deja de hacer monas y pírate a hacer lo que te mandé. Vale, tienes que ir al baño. Ahí está. Javi, mételo a programar. Javi se esclava, me cago en la puta, jaja. Creo que el que menos se parece es el mío, tío. Javi a programar, venga. Practicar programación. Vale, Hosan, oye, que vamos a hacer que de Hosan un puto bestseller, ¿eh? Venga, ponse el buzón y... No quiero coger el correo. Solo selecciono el buzón. Vale, claro, pero tengo que hacerlo con José, me parece. A ver. No. No me deja. Algo he hecho mal. Relaciones no. Inventario. Vale, aquí tengo el libro. Guardar, colocar en el mundo... No sé cómo publicarlo. Igual no puede ir a hacer todavía. Bueno, que de momento se lea su libro. Este es un ejemplar silvestre de cebolla. Pero este tío es tontísimo. Vale, sí. Ahora que se ha averiguado el ejemplar de la cebolla... ¿Qué? Vuelves a verla. Aprende sobre cebollas, tío. Vale, sí. Ya lo sabías, pero... Arranca el tronco. Vale, pues ahora vas a aprender de manzanos. Y cosas que había en el suelo, para desenterrar, estaría bien pillarlas. He desenterrado una, vamos a ver qué desenterré. Inventario. ¿Qué es esto? ¡Roca con fósil! ¿Extraer fósil? ¿Qué dices? Esto me lo guardo luego para casa. Esto va a ser mi turbio. Tener al tío aquí haciendo barbaridades. Estas casas, tío, son de alguien, porque teóricamente no deberían haber casas. Se ha puesto a hablar con gente, pero tío, yo te estoy diciendo que hables con la gente, no, te estoy diciendo que hagas... Y se ha sentado a ligar. No deberías ligar, no te gusta la gente. Aléjate. Vale, voy a ponerle a mirar a las plantas, tío. Me da rabia. Igual porque todavía no están maduras, que puede ser, ¿eh? Buscar ranas por ahí delante, yo qué sé. ¿Y esto qué es? ¿Una barbacoa? Sí. Vale. Igual tienen que estar maduras las plantas y por eso no puedo cogerlas. Vale. Puede ser que sea eso. Y por eso todavía no puedo extraerlas. Ojo, ¿qué es esto? Eres un mierdas, chaval. Has dejado esa basura fuera. Roberto Zamora, te voy a dar de hostias, tío. Te habéis encontrado rana roja. ¿Yo para qué coño quiero una rana? No lo sé, pero la tengo. Tengo una rana. Podemos tener una rana de mascota, tío. Luego la dejo en casa. Vale. Tú, tío, larga para casa, venga. ¿Dónde está? Aquí está. Vale, perfecto. Vete para casa. Y haces esa comida a estos que se van a morir de hambre. Preparar comida, venga. Dios mío, no sabes hacer nada. Oye, esto me sale muy bien, tío. Ración familiar para los cuatro, venga. Y vamos a pillar, por ejemplo, a Hosan, que sigue leyendo, aún no acabó. Vale, perfecto. Y Javi tiene que ir al baño. Bueno, cuando acabe de hacer aquí sus cosas. Vale. Javi, cuando acabe, que ya... Que haga lo que tenga que hacer.
Habilidad cocina adquirida. Vale. Vamos a pillar a Hosan, que igual tiene que ir al baño. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no. ¿Cómo que comer? Pero si estoy haciendo yo la comida, cabrón. ¿Qué haces? ¿Qué intentas? No, y lo compra. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y lo deja en el suelo. ¿Te parecerá bonito, cabrón? O sea, Dios. Continúa. Ahora ya estás. Ahora ya estás, cabrón. Hazme el favor de limpiar esto, cabronazo. Y luego te comes esto de aquí. Llamar a comer a todo el mundo, perfecto. ¿Pero qué comiste, pie? Si tenéis aquí la silla, tío. Vale, ojo que esto me devuelve dinero, ¿eh? Mi hermana tenía razón, cuidado. Buena idea, buena idea. Tienes que esperar a que las plantas crezcan para recogerlas, vale. Pon más encimeras y una mesa con sillas en la cocina. Pero es que no tenemos dinero, tienen que mandar, tienen que irse a esta gente a currar ya. Tienen que empezar a currar y fuera. Vale. Tío, Javi pasa de todo. Javi no quiere comer. Javi no tiene. No, Javi tiene que mear, tiene que hacer muchas cosas. Y pasa olímpicamente absolutamente de todo, tío. Vete al baño, anda, vete al baño, Javi. Por favor, que te nos mueres aquí. Vale. Primero Javi va a comer, el mío ya se pone a limpiar ahí. Vale, perfecto. Un lavavajillas, mamón. También, ¿verdad? Podría haber puesto un lavavajillas. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Tienes ganas de mear? Pues corre. Tiene que ir al baño, pero si fuiste antes, cabrón. Mira, vamos a hacer una cosa. Antes que los otros dos comen, que vayas al baño y fuera. Vale, José me ha contado un chiste, con lo cual consigue comedia, perfecto. Corre, coño. Vale, Hosan, ¿cómo estás tú? También tienes que ir al baño, ¿no? Perfecto. Tiene que ir al baño, tiene que dormir. Es lo que te acaba este, que no creo que tarde demasiado. Cuando acabes de comer. ¿Y Javi qué necesita? Bueno, claro, Javi lo tiene más urgente. Debería haber puesto varios baños. Nada, Javi cuando acabe de comer, que aún va a tardar un poco. Dime que Hosan, evidentemente, Hosan ha dejado aquí el plato, a la mierda. Maravilloso. Vale, voy a poner al mío a que friegue y fuera. El mío que friegue un poco y ya toma por saco. Ahí está. El mío fregando, eres un genio, chaval. Mira Javi cómo va. Mira Javi cómo va, vamos por turnos al baño. Esto es maravilloso. Javi, no irás a dejar. Evidentemente, o sea, no has comido. Cabrón, puto Javi, ¿no ha comido en la mesa? Y me lleva ahí el plato para que lo... Dios. Venga, aprovecha, que ahora tienes tiempo. Vale, el curro de Javi, ¿cuándo empieza? Empleo. Empezamos en 2 días, vale. Jugar a videojuegos completado. Que hablen entre ellos ahora un poco, yo qué sé. ¿Y Hosan qué? El tema del curro, ¿cómo llevas? Empiezan 17 horas. ¿Ha leído libros? Perfecto. Vale, vamos a poner, por ejemplo, a escribir, pues yo qué sé. Pero practica simplemente escritura, por ejemplo, venga. Para que mejore la habilidad de escritura y que haga cositas. Entonces, al mío, ¿qué le podemos hacer ahora? El mío quería que fuera, ¿qué? Ya no me acuerdo qué le puse a hacer. Emprendedor informático o algo así. Ojo que Javi se pone a gastar bromas, espérate. Redes sociales, el mío se va a poner ahí a tuitear, yo rollo yo que sé. El mío va a hacer una encuesta, como hago en Twitter yo, ¿no? Vale, ¿y Javi qué? ¿Javi qué le hacemos? Ah, Javi va a ver la tele en su cuarto, maravilloso. En verdad que viene y dicen poner aquí el pingüino a Javi, ¿eh? Se pone a ver la televisión, el tío todo tranquilo, qué maravilla. Pero mírate yo que sea un canal de comedia o algo así. Canal de comedia.
A ver, Josan, ¿qué me cuentas, compañero? Practica escritura. Y el mío está ahí foreando, ¿no? El mío está en foro coches, perfecto. Vale, más opciones. ¿Qué más hay por aquí? Web. Buscar nuevas ideas para recetas. ¡Hostia, qué bueno! Vale. Javier quiere comedia. Y después de que este practique escritura, ponemos a Josan, yo que sea, a practicar ahí la voz para cuando comente. Leer extracto del libro escrito. ¡Ojo! En plan... Oye, ponemos a Josan en modo bohemio. ¡Qué maravilla! Esto me encanta. Y nada, pues lo que dije antes, básicamente, ¿no? Que me pondré a crear unidades domésticas, rollo... El próximo día hago la de Rolls of Farrell, Fallback y esta gente, ¿no? Los ponemos de vecinos. Hago luego en casa, la casa enfrente a la de los periodistas, a Jiménez, a Rodri, a Alejandro Gómez, metemos a Carl. ¿Qué es eso? Chef, tengo la virgen. Vale. Ponemos ahí Macabar por ahí, tío. Ponemos por ahí a Game of Acabar, perfecto. Tío, en serio, Javi no aguanta sin estar enganchado al ordenador, ¿eh? El de Javi no aguanta sin estar en el ordenador. Necesidades, ¿qué os hace falta, chavales? Hombre, se está haciendo tarde. Deberían ir pillándole ya a rollo para ir a dormir. La voz me hace mucha gracia. Vale, vamos a poner a Javi a viciar otra vez, venga. Ahora va a jugar a deportes increíbles, venga. Estos dos hablando y el mío pasa de todo, tío. El mío está en plan pegándose dos discos en... ¿Qué estás haciendo? Está haciendo el troll en los foros, pero seas mierda, tío. Eres un mierda. Has conseguido recetas y ahora estás haciendo un capullo. Aspiraciones. Presentarse a 10 sims. Hombre, en verdad, no me he presentado a Javier y a estos. Oye, claro, como ya son de mi familia, como quien dice, teóricamente, comillas, comillas. A ver. ¿Cómo sucede esto? Más opciones. Vamos a hablarle, yo qué sé, de proponer... De escribir una idea, venga. Y luego a Javi le vamos a contar algo de un videojuego, venga. Por ejemplo. Vale, oye, pues mire, en cierto modo, que vayan farmeando ahí puntos de experiencia, lo que tengan que hacer y ya está. No sé cuánto tiempo tardan las plantas en salir. Igual un solo día, quizás. A ver. ¿Dónde están las plantas? Cabrón, ya están aquí, ya han nacido. O todavía no han nacido, nada, olvidaos. Vale, igual tarda un par de días en salir. Vale, debería mandarles ya a la cama, en verdad. Debería de mandarles ya a la cama. Así que Javi, a dormir, compañero. Coño, este soy yo. Tu cama es esta. No, ahí no. Esa no es. Dios. El mío. Ah, vale, es que estaba manejando que no era, tío. Vale. Vamos a asignar la cama y ya está. Esta para el mío y ya está. Tío, pero que tienes sueño, duerme. Cabrón. Pues está para Javi, mismamente. Y está para Josan. Javi no tiene sueño, ¿no? Perfecto. Javi puede aguantar sin... Vale. Vamos a dejar a Javi a dormir. Y vamos a mandar que están los dos reventados. Vale. Sarde ya Libshigo Milza.
Claro. Pero, caballero, usted tiene que ir a trabajar mañana. Javi aún tiene 2 días libres, pero Josan, tío. Pero Josan, que vaya a dormir ya, que son horas, tío. Pues ya os digo, iré seguramente creando alguno que otro fuera de cámara estos días. Y nada, lo gracioso va a ser cuando estén ya todos creados, cada uno con su curro y demás. Los que sean wrestlers rollo, pues yo que sé, igual creo a X o igual creo a Guillermo, ¿no? De Riot. Y los pongo a todos en plan deportistas a mamarse en casa. Puede, por ejemplo, yo que sé. Les meto también una consola para que vicien, yo que sé. Ya iremos viendo. Pues Javi, en vez de dormir, está aquí jugando al FIFA. Muy bien, maravilloso todo. Está jugando aquí al Pro Evolution Soccer 2000-5. O sea, al año 95. Espero que crees a la Rosalía y la pongas de vecina. Los cojones. me niego, tío, completamente. Me niego completamente. Javi, tío, deja de viciar. Vete a dormir. En verdad está complicado el partido, ¿eh? Venga. A sobar, Javi. Que así avanza el tiempo rápido para todos. Ahí estamos. ¿Por qué se levanta? Tío, Javi, va a dormir. ¡Javi, duerme! Tío, puto Javi, se pone de pie, no sé por qué. Vale, comida. Voy a ir haciendo que el mío vaya a ir haciendo ya la comida. Ya estás entero, tío. No duerma más. Voy a ir al baño. Y los macarrones han pasado todos. Perfecto. Eres un genio. Vamos a limpiar esto. Y vamos a preparar la comida para todos. Dumplings vegetales. Ración familiar. Venga. Y lo que los otros duermen, pues mira. Tío, qué maravilla eso de que me den dinero por nada. ¡Se corta el dedo! ¡Qué manco de mierda! ¡Qué manco de mierda! Vale, supongo que habrá subido un poco la habilidad de cocina o algo. Tío, estaba el puto Javi jugando al Capitán Tsubasa, la Virgen. Vale. ¿Qué? ¿No eres capaz de avanzar o qué? ¿Cómo que el baño? ¿Cómo que el baño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha dado un apretón o algo? Pero no habéis hecho una ración para todos. ¿Pero por qué vas al baño, tío? ¿Usar por qué? Ah, vale, justo. Lávate las manos, tú verás. Vale. Así me gusta. Preveniendo el coronavirus, señores. Venga, ya vamos a comer el resto. ¿El de Josan? No sé cuánto más tiempo quiere dormir. Venga, todo el mundo a dormir, gente. A comer. Venga, arriba, tío, yo qué sé. Te sirves una ración. Ahí está. Tío, ahora sí, joder. Ahora cada uno comiendo, tal, en su sitio. Vamos a ser high porque el cabrón ha dormido menos que el resto. Bueno, aún así, bastante bien. Vamos a cancelar de esto. Esto no me deja cancelárselo. Que vaya al baño y que coma. Oye, qué maravilla, ¿no? Ah, sí, sí, tío. Dime que no te... Javi. Ese es mi ordenador encima, no me jodas. Javi, pero no querías ir al baño, tío. Ven a comer a la mesa, tío. Pues nada, cómete eso. Pero vamos a ver. O sea, pero vamos a ver. Sin vergüenza. Está comiendo encima. O sea, podías comer perfectamente en cualquier otro sitio. En la mesa, por ejemplo. En la mesa puedes comer. ¿Por qué no comes en la mesa?
Cabrón. Pero no me lo dejes ahí, cabrón. Javi, por Dios. Fuck. Y el niño ya acabó de comer, pero sigue haciendo aquí el mongolo, tío. A ver, límpiame los platos, por favor, te lo pido. Deja de viciar. No me hacen ni caso. Los Sims no me hacen ni caso. No me hacen ni puto caso, tío. Vete a la ducha. ¿Y Javi, tío? No, era José el que entraba a currar ahora, ¿no? Entra a currar ahora en breve y no se ha duchado, espérate. Entra a currar. ¿Este es Josan? No, este es Javi, tío. Claro, es que le hemos quitado el sombrero, no sé por qué. A ver, dentro de 2 horas, a la ducha. A la puta ducha. A la puta ducha, Josan. A la putísima ducha. Vale. Ahí está. Eso no lo vemos. Vale, ¿y ahora qué? Lo vamos a guardar, ¿no? A la nevera. Y yo qué sé, vamos a poner a Javi aquí a... En el micrófono, tío. Vamos a poner aquí a Javier Viciar, por ejemplo. No puedo asignarle... Igual no. Abrir libreta. No sé para qué vale. Vale. Para hacer una especie de blog, supongo. Venga, Javier al baño. El mío va a su puta bola. El mío está en plan como pasco de todo. Un niño pequeño. José empieza a trabajar en media o en una hora más o menos, vale. Y al mío lo tengo que poner ya a viciar a videojuegos de nuevo, ¿no? Vale. Venga. Jugar, por ejemplo. El mío entra en el cuarto de Javi, se pone a viciar. Maravilloso. ¿El de Josan qué hace ahora mismo? ¡Se ha metido en cama! ¡Se ha metido en la mía! Ah, no, esa es suya, nada, olvidaos. ¿Se ha metido en cama? ¿Pero por qué? ¿Vergonzado por qué? Privacidad invadida. A los Sims me gusta... ¡Coño! ¿Por qué le entró Javi mientras que se estaba duchando? Dios. Navegar. Y se pone... Este es surrealista. Este es surrealista hasta niveles insospechados. ¿Y a ti qué te pasa? ¿También? ¡No, mis ojos! ¿Te has encontrado con algo que hacer? Cuéntame, Javi. ¿Qué te ha hecho Josan? ¿Qué te ha hecho Josan, Javi? Cuéntame. Cuéntame. Sí, no te rías, tío. No te rías. No es divertido. Joder, en serio. Joder, tío. Venga, vete ahí a hacer zapping mismamente. ¿Y qué le pasa ahora? Tiene que ir al baño, pero ya fuiste, cabrón. Vale, José se va a trabajar. José nos va a traer dinero a casa, perfecto. José nos tiene que traer dinero a casa. Maravilla. ¿El mío mientras qué va a hacer? El mío mientras... Voy a ver si ya nacieron las plantas. Ojo. ¿Puede ser? Cosechar todo. Venga, venga, que el mío empiece ahí a hacer de las suyas. El cosechador. El manzano no lo da todavía, ¿no? Perfecto. Otra piedra de los fósiles. Y lo de la planta esta de la cebolla, sí, ¿no? Sí. Yo lo digo en serio, al mío lo voy a hacer medio jardinero también. Va a ser una especie de híbrido. ¡Patata! ¡Ojo! ¡Patatas!
Por cierto, tengo una rana en el inventario. Debe estar más que muerta ya. O sea, llevo sin darle de comer 2 días. A ver, te hablo de anuncios. Vale, José se va a trabajar. Adquiero jardinería. Parece que esto es lo que hay. Voy a escuchar ahora mismo, perfecto. Vale, pero ¿qué pasa? ¿José ya acabó el trabajo? Ah, no, hasta las 7, vale. O sea, José sigue currando. Tío mío, pasa de todo. El mío está ahí cultivando cosas. Seguro, muy bien. Di que sí. Topacio naranja. O sea, eso no es una piedra preciosa, teóricamente. Extrae el fósil de antes. ¿Pero me hace falta algo en concreto? ¿O...? No tengo ni idea. Vale, vamos ahora para casa y extraemos ahí las cosas. Ir a casa. Tío, y el mío ya está, que no se ha duchado, macho. Para adentro. Tengo que extraer el fósil. Javi, tío, Javi sigue ahí. Javi sigue empanadísimo de la vida. ¿Qué tienes que hacer? Javi tiene que ducharse, tío. Le voy a poner a lavarse las manos. O a cepillarse los dientes mismamente. Que nos saca del apuro rápidamente. Venga. Tío, en vez de... No sé, en vez de ducharse, mirando al váter, ¿sabes? Vale. ¿Qué pasa? Pues que se dé la ducha Javi, yo qué sé. Y el mío, pues que extraiga el fósil, por ejemplo. Rana hoja. Calidad patata. Roca con fósil. Extrae fósil, venga. Trilobite es enorme. ¡Ojo! ¿Y qué hago yo con esto? Boca de dragón. Vale, se coloca en el mundo, pero... ¿Pero dónde? Mira aquí. Ah, la he puesto aquí. A tomar por culo. Sea cabrón. A ver, espérate. Vamos a poner... Tío, pero... A ver, esto es un despropósito completamente. Modo construir. Esto es un despropósito, señores, pero de mucho cuidado. A ver. Voy a hacer de aquí delante un jardín. Y a la mierda. Aquí planto las flores, aquí hago un jardín. Y por los laterales, pues planto comida y ya está. Vale, a ver. Y esto tengo que hacerlo desde el modo de vivir encima. O sea, esto es una locura. Mostrar todo. No, nada, tengo que hacerlo desde el modo de vivir. Es increíble. Vale, súper incómodo, por cierto. Vale, voy a mandar al mío aquí. Y que deje aquí todas las flores. Colocar en el mundo. Coloca otra, coloca... O plántalas ahí en el puto medio, venga. Di que sí. Colocar en el mundo, colocar en el mundo, colocar en el mundo. Plántalas ahí todas en el medio, ¿qué más da? Total. El plantador. El plantador le llamaban al mío. Recordad que hoy a las 8:30, 9, estaremos dándole caña al... ¿A qué juego? A Digimon World Next Order. Como estuvimos dándole caña ayer, lo retomamos desde donde lo habíamos dejado. Con los Digimon tipo campeón farmeados. ¿Qué? ¿Colocamos en el mundo o qué? Me coloca más. Yo no sé qué, dónde las está plantando. Está pasando un poco de todo el mío. No hace ni puto caso. Madre de Dios. Las planta ahí, al tuntún, en el puto medio. Mira, plántame otra. Ahí está.
Esto que es cebolla, vale. Venga, con la calma, poco a poco. Vamos plantándolas todas. Lo plantamos todo este tirón y fuera. Teóricamente esto me debería subir el tema de la... Sí, ¿no? Jardinería me la debería de subir con esto. Ahora ordenamos todo, no os preocupéis. Que a mí también me está dando un toque simplemente de ver esto. Vale. Un grupo de alegres florecitas. Vamos ahora rápidamente al modo construir y le damos caña al tema de que estén bien plantadas. Que me está dando ansiedad verlas así como están puestas. Hombre, estaría bien que tengan todas la misma puta dirección, ¿no? Bueno, un poco manga por hombro todo, pero me vale. La señora esta me está mirando fatal solamente por plantar plantas aquí, tío. Venga, esto aquí. Esto aquí. Y hay una aquí que no sé qué le pasa. Ah, vale, sale ahora, perfecto. Vamos a regar todo. En verdad el mío es más que jugador y mierdas. Va a ser jardinero, cuidado. Vale, vamos a poner aquí a regar todo, absolutamente todo lo que pille por delante. Ahí estamos. Y luego ya que se meta la ducha, que empieza ya a oler a humanidad el pobre hombre. Ah, vale. Con que se lo marque a uno, me riega todas, perfecto. Vale, perfecto. Tío, Javi, ¿qué haces quieto? Vale, se ha dado los dientes, increíble. Ok. Vale, Javi, tío, vete a hacer algo. Ponte a darle caña aquí a los videojuegos o algo. Practica programación, que nos vas a hacer aquí la de la BAST. Y Hosan viene de currar en 3 horas. Vale, a ver. ¿Tú quién eres? Ni puta idea, me da igual, tampoco me importa. Vale, Javi, ¿cómo va el tema de programación? Hostia, lleva ya bastante nivel. ¿Qué programas, Javi? Está aquí programando el cabrón en PHP o en HTML, tío. Cuidado ahí, ¿cómo le da el tema, eh? ¿Y el mío, que sigue ahí metido en la ducha o...? Bueno, no deberíamos estar viendo esto. Vale. Los dietos de los Sims no creo que sean muy largos, también aviso. Van a ser más bien cortitos. De hecho, cortaré ahora en un cuartito de hora para que sea número redondo, las 2 horitas. Y a las 8:30 así empezaremos el directo de Digimon. Porque quería empezar a las 7, pero es que las 7 van a ser dentro de un cuarto de hora y no quiero concatenar un directo con otro. Porque al igual me muero. Así que... nada, eso. Tío, ¿qué? ¿Josa viene del trabajo? ¿No viene del trabajo? ¿Qué pasa? Este ya acabado, pues mira, yo qué sé. Vamos a hacer que plante las plantas. Ven aquí, no hagas tonterías. Ven aquí. Inventario. De hecho, vienes aquí, más lejos.
¿Qué haces? Vale, a ver. Colocar en el mundo. No, ¿a dónde te llevas a cebolla? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 ¿qué intentas? ¡Cabrón! Pero, ¿en el mundo dónde? No, no me lo puedo creer. ¿Me vas a colocar todas las cebollas ahí? Encima de la mesa. Esto es surrealista. Me va a colocar 50 cebollas en la mesa. Muy bien. Un genio. Un genio incomprendido. Y luego yo a ordenarlas como un genio, claro. Te la acabas de comer, pero serás perro. No hay más sitio, ¿no? Sí, venga. Coloco nada más, venga. Ahí estamos. Modo construir. Será cabrón, tío. O sea, le digo, colocas en el mundo, las viene a dejar dentro. Y no contento con esa soplapollez, el muy cabrón se come una. Venga, una cebolla. En serio, tío. Qué pereza hacer esto uno a uno. Una aquí, venga. Otra cebolla aquí, venga. La siguiente. Fuck. Qué pesadilla. De verdad, tío, mi personaje es gilipollas. Y ya veréis que cuando... Tío, en serio, ¿qué está pasando? Ya veis que cuando las plante el cabrón, las va a plantar como le sale del culo, ¿eh? Las va a plantar una para un lado, otra para otra. Y ya tienes que volver a entrar en el modo vivir, fijo. Vale, venga. Vamos allá, otra planta de cebolla. Que vosotros diréis, vale, ¿para qué lo haces? Bueno, porque en cierto modo da mucha pasta. Cuando las tienes ahí muy cultivadas, yo creo recordar que a niveles altos de mierda, a niveles altos de tema de jardinería, dan bastante pasta. Y para sustentarnos de vez en cuando, sin hacer nada, está de puta madre. Vale, esto por aquí. Y la última cebolla. Odio mi vida. Ahí va. Volvemos al modo vivir. Y a plantar. El plantador. Venga, planta eso por ahí. Plantar, perfecto. Contento porque, a ver. Normal sin más. Definitivamente tenía un gustillo natural. Un pelín más de sabor no le viviría nada mal. Evidentemente, te has comido una cebolla del suelo. Imbécil. Que eres imbécil. Y la rana, pues no sé qué hacer con ella. Igual la meto en casa y la dejo en plan de mascota. La pongo aquí. Pongo aquí la rana, en la habitación de Josa. Se la meto en la cama. Vale. De momento lo está plantando bien. Nivel 2 de jardinería. ¿Qué me da esto? Dime que puedo hacer cosas guays. Puede documentarse sobre jardinería en un ordenador. Investigar plantas individuales para desbloquear información en las siluetas y regar las plantas de las zonas más cercanas. Perfecto. ¡Josan ha vuelto! Y se ha traído una chica. ¿Qué cojones? Vale, Josan, a ver. ¿Qué? ¿Has traído dinero a casa? Dime que sí. Notificaciones. Ha ganado $200. Cuidado. Cuidado con Josan, ¿eh? Cuidado con Josan. Tremendo. Trabaja dentro de 2 días, vale. Vas a leer aquí un extracto de tu libro. Que igual cuenta para subirte la comedia y también para la misión. Leer extracto del libro escrito, ahí lo tenemos. El mío sigue ahí cultivando como un cabrón. ¿Y Javi qué? ¿Javi qué hace? Javi sigue viciando, Javi no tiene hambre, Javi es feliz. Javi va, pues que mía, tío, que se coma las sobras que quedan de otro y ya está. Paso de cocinar nada ahora. A la cena, pero ahora mismo no. Vale, el mío se ha puesto ya a plantar. Tiene que ir al baño, vale. Pues primero que riegue todo esto y luego ya que vaya al baño si quiere. Disculpa.
Me voy a encontrar con, me voy a encontrar con un regalito, ¿verdad? Me voy a encontrar con un regalito. Vale. Cuando acabes, tira la cisterna, por favor. Y después, pues haces la comida para todos y fuera. Venga, haces la cena para cuatro. Mientras tanto, Javi, ¿qué? Javi se va a comer ahí las sobras de antes. Vale, ¿y si te las comes? Menos mal, Javi se sienta para comer. Increíble. Vale, Josan, ¿qué? ¿Qué hacemos contigo, tío? Recién empezado, vale. Vale, vale, vale su libro, vale su libro. Pero tiene que ir al baño, y el mío está ocupando el baño. ¡Ay, qué desastre! La llamamos... Hay que hacer un estanque para la rana y la llamamos la... La rana no salía. Yo estoy en el micro rayado mirando a ver si se peta el audio. Joder, tío. ¿Qué coño está leyendo? ¿Está leyendo su propio libro? No, Pizzicato Mansagatos. ¿Qué cojones estás leyendo, tío? ¿Vale? Dime, por favor, dime. Mostrame. Dime que vas a leerlo en el váter sentado, por Dios. ¿Se puede hacer esto? Dime que sí. ¿Vale? ¿Sentado en el váter? ¡Ídolo! Ahí está, sí señor, sí señor. Lo prioritario. Vale, ¿Javi qué? Javi no hace nada, Javi está quieto. Es feliz. Recógeme esto y vete a dormir, anda. Sentido práctico, no, ya, ya veo, ya. Increíble jugada. Vale, pues el mío sigue ahí cocinando para todo el mundo. Nadie va a comer porque Javi pues lo ha dejado ahí. Javi no ha recogido siquiera. Este es un cachondeo. Josan, no te pongas a cocinar. Josan, no me jodas. Josan, tío, por favor. Que ya estoy haciendo ya las cosas, hombre. Evidente. Tiene la puta manía este hombre. Vacilón, por su... Es que eres un cachondo, eres un vacilón. Coges una ensalada y la tiras al suelo. Y ya estaría. Menos mal que... ¿En verdad? ¿Cuánto me ha costado sacar la ensalada? ¿Qué me ha costado coger la ensalada? 7 euros. Y ahora al tirarla... Al tirarla consigo 10. Espérate, porque puedo hacer negocio cogiendo ensaladas y tirándolas a la basura. ¿Puedo hacer negocio? Y tú dirás, ¿para qué? Porque, tío, sentido práctico, como dice Josan. Sentido práctico. Mira los dos ahí, cabrones, comiendo sándwiches. ¿Qué? ¿Están buenos? Cabronazos. No hacéis nada con vuestra puta vida. De que sí, hombre, sí, de que sí. ¡Mira qué cara tiene de pervertido! ¡Mira qué cara tiene de puto pervertido! Tío, qué mal me salió mi cara. Pues nada, me comen un puto sándwich. Vas a romper el juego gracias a las putas ensaladas. Es que, tío, preparar comida, cenar, mejorar. No, ¿cómo se hace? Preparar comida. Esto, por ejemplo, que cuesta 6. O esto que cuesta 4. O esto 3. Empiezo a hacer uno. Me canso, lo tiro, saco 7 de beneficio. Saco 7 de beneficio, cuidado. Vale, pero ¿y si coméis? Estaría de puta madre. ¿Guardáis esto para el desayuno? Estaría también muy bien. Ya os digo, seguramente... En lo que esté fuera de cámara y tal, haga el resto de unidades domésticas. Alguna que otra la irá haciendo. Come de eso, tío, por favor. Como primera toma de contacto con los Sims, yo creo que está bastante guay, tío. Hemos hecho cosas muy productivas. Y nada, dentro de un par de horitas estaremos con Digimon, así que ya sabéis. Pues nada, mandaremos a Josan cuando acabe de comer a la mierda, a su puta cama. Es mío pasa de Josan, el mío coge, dice, mira, ¿estás hablando conmigo? Me da igual, a dormir. Come, limpias eso y a dormir. Perfecto.
Pues yo creo que ya estaría. Está interesante esto. Dependiendo de cuánto me dé tiempo a currármelo y demás, puede estar muy interesante hacer a toda la comunidad de Wrestling en el juego. Ya iré viendo cómo me lo monto, chicos. Puede estar muy, muy bien. Así que estos tres cabrones se van a dormir y nosotros con estos tres desgraciados durmiendo nos despedimos hasta el siguiente directo de los Sims y hasta el siguiente de Digimon que será, como dije hace un momento, dentro de 2 horitas. Así que nada, lo que digo siempre. Espero que lo hayáis disfrutado y como digo siempre, sed felices. Adiós.